Hola YouTube, soy Nekosama. Les traigo otro video informativo de Locuendo reeditado y mejorado sobre los mods de Minecraft. Es sobre el esqueleto Wither. Los esqueletos Wither se generan en fortalezas del inframundo a un nivel de luz de 7 o menos. Se generan en lugar de un esqueleto regular 80% de las veces, incluyendo de huevos de spawn de esqueletos. Son de 2,5 bloques de alto y requieren 3 bloques verticales de espacio para generarse. En Halloween, tienen una chance de 22,5% de generarse usando una calabaza y una chance de 2,5% de generarse usando una lámpara calabaza. Veamos sus objetos. Los esqueletos Wither dejan entre 0 y 1 carbón y entre 0 y 2 huesos. Tienen una chance de 2,5% de dejar su cráneo cuando son matados por un jugador o lobo domesticado, 3,5% con saqueo 1, 4,5% con saqueo 2, y 5,5% con saqueo 3. Si es matado por la explosión de un creeper carvado, siempre deja su cráneo, dado que los dos mods se encuentren entre sí. También podrían dejar raramente su espada de piedra, la cual usualmente estará gravemente dañada, y puede estar encantada. Dejan 5 de experiencia cuando son matados por un jugador o lobo domesticado. Si uno usando una calabaza o lámpara calabaza es matado usando una herramienta encantada con saqueo, habrá una chance equivalente al nivel de saqueo usado para dejarla, hasta un máximo de 3% de chances. Ahora veamos su comportamiento. Los esqueletos Wither corren y atacan con una espada de piedra. Cuando el jugador es atacado por uno, son infligidos con el efecto Wither 1 por 10 segundos, el cual vuelve negra la barra de vida y disminuye la salud gradualmente. Causan 4 de daño, 2 corazones, en fácil, 7 de daño, 4 corazones, en normal y 10 de daño, 5 corazones, en difícil. Como otros mods muertos vivientes, pueden generarse con la habilidad de recoger armas cuerpo a cuerpo caídas del suelo y armaduras. Para terminar veamos sus curiosidades. Si son golpeados por el cráneo de un Wither, los esqueletos Wither pueden ser afectados con el efecto Wither. Cuando una araña es generada en el inframundo, por el jugador, generador de mobs, etc., tiene una chance de 0,8% de generarse con un esqueleto Wither o Wither Yoki. Cráneos de esqueleto Wither aparecen en la versión de Xbox 360, aunque los esqueletos Wither en sí no lo hacen. Tienen el mismo ID que los esqueletos normales, y por ello tratan de esconderse bajo árboles durante el día en la superficie, sin importar el hecho de que no pueden quemarse. También se incendian en el día, pero el fuego se apaga inmediatamente. Aunque pueden generarse con la habilidad de recoger objetos, nunca recogerán un arco bajo ninguna circunstancia. Si uno lleva un arco, a través del uso de comandos, lo usará como un esqueleto ordinario, pero las flechas que dispara siempre estarán en llamas, sin importar los encantamientos. Así concluye mi video informativo reeditado y mejorado sobre los esqueletos Wither de Minecraft. Si les gustó el video, den un like, comenten o compartan el video o suscríbanse a mi canal. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.